Ingeniero, a ver, vamos a meterle por otro canal. ¿Qué hace, ingeniero? ¿Qué hace que ahora sí no lo vemos ni lo escuchamos? Esperando que no salgo al aire ahí bien, no sé qué está pasando. Algo le falló, ingeniero. ¿Ya se escucha? Ya. A ver, ya lo escuchamos cuando menos. Échele de su ronco pecho y le ponemos aquí su imagen de Abraham Simpson. Feo que así salga, pero bueno, en fin. Pues usted, ingeniero, ahora sí que son causas no imputables a disyuntivas, sino a su producción, es el ¿Sabes torito. qué? Creo que tu internet anda fallando. ¡No, hombre! Si tenemos Axtel Extremo. Super velocidad. Ya que nos patrocinan. Cuando Es menos que eso no que nos pasa, cobren ¿verdad? el Cuando internet. trae mucha velocidad. En fin, oye, Miguel, porque Lo tenemos escuchamos una fuerte y condición claro. muy bonita. A Tú ver, Inge. y algo para, pues, reflexionar, ¿sí? No sin antes quiero enviar saludos a Manuel Hernández, al ingeniero Miguel Ángel Ramírez Galán, Saludos, a Lucrecia saludos. Ramírez Galán, ¿sí? A Lucrecia López Zamora, a Manuel Suárez, allá en Nuevo León, a Víctor Tapia, a Saludos Marisela al Vic. Gutiérrez Estrada, Claro, también. a Tita Arcos, allá en Aguascalientes, a Jorge Marín y a Jorge Bárcena Ríos. Bárcenas Saludos Ríos. a todos ellos, saludos. Sí, mira, el conejo y el perro es la reflexión, así se llama. ¿El qué, ¿Sí? perdón? A ver, no lo El escuché, conejo y Inge. el perro. El conejo y el perro. Sí. Adelante, ingeniero. Dice, un señor le compró un conejo a sus hijos. A los hijos del vecino le compraron un cachorro pastor alemán. El vecino exclamó, el perro se puede comer a mi conejo. Le dijo el otro vecino, de ninguna manera, mi pastor es cachorro, crecerán juntos, serán amigos, no habrá problemas. Y parece que el dueño del perro tenía razón. Juntos crecieron y amigos se hicieron. Un viernes, el dueño del conejo fue a pasar un fin de semana en la playa con su familia. El domingo, el dueño del perro y su familia se encontraban cenando cuando entra el pastor alemán a la cocina. Traía el conejo entre los dientes, sucio, lleno de sangre y tierra, muerto. La primera reacción del hombre fue casi matar al perro de tanto golpe y echar al animal como castigo hacia afuera. En unas horas, los vecinos iban a llegar. Dice, ¿qué hacemos? Todos se miraban. El perro llorando afuera lamía sus heridas que les había dado el amo. Pensaron en los niños y en su dolor. Dijeron, vamos a bañar al conejo, dejarlo bien limpio, después lo secamos con el secador y lo ponemos en su casita allá en el patio. Como el conejo no estaba en muy mal estado, así lo hicieron. Quedó lindo, parecía vivo, decían los niños. Y allá lo pusieron con las piernitas cruzadas, como si estuviese durmiendo. Luego, al llegar los vecinos, no pasaron ni 5 minutos cuando el dueño del conejo vino a tocar a la puerta. Blanco, asustado, parecía que había visto un fantasma. ¿Qué pasó? El conejo, decía. ¿El conejo qué? ¿Qué tiene el conejo? Murió, murió el viernes. ¿El viernes? Fue antes de que viajáramos. Los niños lo enterraron en el fondo del patio. La historia no termina aquí. Lo que ocurrió después no importa. El gran personaje de esta historia es el perro. Imagínense al pobrecito desde el viernes buscando en vano por su amigo en la infancia, de la infancia, que años, o sea, años tenía de conocerlo, ¿no? Después de mucho olfatear, descubrió el cuerpo enterrado. Probablemente con el corazón partido, desentierra al amigo y va a mostrárselo a sus dueños imaginando poderlo resucitar. El hombre tiene la tendencia a juzgar anticipadamente los acontecimientos sin verificar lo que ocurrió realmente. ¿Cuántas veces sacamos conclusiones equivocadas de las situaciones y nos creemos dueños de la verdad? Pensemos bien antes de juzgar las acciones de los demás y de emitir juicios sobre las cosas. Pero no dudemos en someter a un severo juicio a nuestros propios pensamientos y actitudes, que nos sirva para depurar todo lo negativo que hay en nosotros. En cuanto pongamos esto en práctica, descubriremos
que no tenemos la más mínima autoridad para juzgar. ¿Cómo ves, mi querido Jorge? No, pues qué bonito, qué conmovedora historia, ingeniero. Y es una gran lección, además, porque sí, generalmente solemos tomar decisiones o ideas equivocadas sin ver el contexto de las cosas, y muchas veces lo lamentamos muy tarde, como el caso del dueño con el perrito, ¿no? Desafortunadamente los golpes que le dio, que el perrito pues no alcanzaba a comprender por qué era castigado de esa forma, cuando él lo único que quería era que su amigo volviera a la vida. Qué bonita historia, ingeniero. Y eso, pues, que nos quede de lección, porque aquí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no se puede componer lo hecho ni quitar los golpes que ya se han dado, ya sea físicos o verbales. Hay que pensar muy bien las cosas antes de hacer juicios anticipados. ¡Qué bien, ingeniero! Usted todo es un... Usted es un fraile barrigón. Que nos da luz. Ya no vuelves a tener el papel limpio, así que cuida tus palabras. ¿Qué? Eso no lo oí del papel limpio. ¿Están en el baño o qué, ingeniero? Por eso no salgo, ¿no? Guácala. Gracias, ingeniero. Le mandamos un abrazo cariñoso. ¡El Inge es nuestro! Hashtag, el Inge es nuestro, el Inge es nuestro. Ya se ha hecho trending topic. ¡Mundial, ingeniero, mundial! Como decía Erika Bettler. ¡Mundial, Jacobo! Un abrazote, ingeniero, lo queremos mucho. Y más cuando se pone guapo. Lo esperamos el viernes, Inge. Nos vemos el viernes, ¿no? ¿Perdón? Nos vemos el viernes, ¿no? Espero que sí. No, ¿cómo que espero? ¿Ya ve? Espero que sí, mi querido Jorge. ¿Qué tal estaban sus peras? Ah, riquísimas, ¿eh? ¿Sí? Riquísimas, Checo. Muchos saludos, muy ricas esas peras, ¿eh? De verdad. Igual que las nueces, ¿verdad, mi querido Jorgito? De verdad, estábamos aquí agradeciendo a mi querida Linda, y perdón, la omisión, ya el viernes. Sí. Ahorita sí, qué bueno que me acordé. Mi querido Checo Dan nos trajo una caja de peras, unos perotas, allá que se dan en un terreno allá de donde va generalmente en Puebla, y antes nos trajo unas nueces exquisitas, que ya no alcanzó el Inge. ¿Para qué se va, Inge? Pues usted se fue. Pues sí, ¿verdad? Para la próxima. Gracias, mi querido Checodán, porque de verdad hacen patente su apoyo a este equipo con esas perotas tan fantásticas que nos trajo y que miren, nos alcanzó para llevarnos como 2 kilos cada quien. No, yo creo que más, pues son unos perones. Ahí el ingeniero, pues no quiso más, ingeniero. Yo le dije, agarre las que le quepan en un puño, y no quiso más. No, gracias a todos, nos tocó Zairita, a todos. Gracias, mi querido Checodán, por ello, y gracias a todos, desde luego, a todos, por su permanencia, su fidelidad, su comprensión y su apoyo patente en el cada día. Un abrazo, querido ingeniero, lo queremos. Igualmente para todos ustedes. Gracias, Iván Martínez, Dani Palavicini, su servidor Jorge Usuario. Los esperamos el día de mañana aquí. Y bueno, ahí ayúdenos a pensar con el espacio vespertino. Aquí estaremos muy pronto, ya lo verá, recuperándolo para todos ustedes. Gracias, amigos. Nos vemos mañana. Bendecida semana para todos. Bye, Inge. Bye.